Hola mis rey de luna, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más al Chico Papel y a la sesión El Ropero Empotrado. Es una sesión y un vídeo que creo que va a ser súper rapidito porque es un tema bastante sencillo y creo que es fácil de entender. Quiero hablar sobre el orgullo gay, la expresión orgullo gay y la expresión, bueno, pride o orgullo en general. Es decir, simplemente decirle, no digan más orgullo gay. ¿Por qué? Me dirán. Estamos acostumbrados toda la vida a decirse orgullo gay. Incluso yo lo sigo diciendo muchas veces e inconscientemente porque la gente lo tiene muy, muy interiorizado. Pero realmente esta festividad o esta reivindicación o esta manifestación no es orgullo gay, es orgullo LGTB o Pride directamente, orgullo directamente. ¿Por qué? Porque sí es verdad que al decir orgullo gay estás centrando y centralizando mucho la reivindicación en solo la homosexualidad, sobre todo la homosexualidad, más centrada en la homosexualidad del hombre. Dirás, nada, nada, son tonterías, tal, probablemente, pero son cosas que se va quedando en uno y que es mejor pues ir cambiándola porque es verdad que la sociedad va avanzando. Y hay que avanzar con ella, evidentemente, y decir orgullo gay está muy mal dicho, porque además decir orgullo gay prácticamente da la visión de que a esa manifestación solo van gays, y muchas veces da incluso la visión de que es una festividad en la que los gays se muestran pues semidesnudos, que si no sé qué, esos rollos que, esos argumentos que a mí me valen madre, como suelen decirse, en plan me da igual, pero creo que deberíamos de cambiar ya ese chip y decir Pride o Orgullo LGTB u Orgullo LGTB porque a esa lucha o esa reivindicación también se unen o están evidentemente dentro del colectivo lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, intersexuales, todo el colectivo, o sea, queer. Todo el LGTBIQ+ está dentro, entonces no podemos centralizarlo solo en la persona gay. Simplemente decirles eso es una tontería de vídeo, muy rápido, pero muy necesario. No digan más orgullo LGTB gay, digan orgullo LGTB, perdona, la banderita lo dice. nada, comenten aquí abajo si sabían esto, si no lo sabían o qué les parece. Comenten lo que quieran, aunque sea una chuminada de vídeo. Denle me gusta al vídeo. Compártelo en sus redes sociales si quieren para que la gente también se entera que no se tiene que decir orgullo gay, que es una lucha que surgió hace años y encima prácticamente quien surgió o generó esta lucha fueron personas transexuales, travestis y gays también, pero prácticamente fueron más personas transexuales las que llevaron a cabo este movimiento y nada, es muy necesario saberlo. Síganme en mis redes sociales como Chico Papel y recuerden que les quiero mucho y que taca siempre por la vida.